ahora van a conocer a la Dama de los Milagros. Esta mujer asegura que nuestras manos son el instrumento para ejercer el poder de la sanación, ¿es cierto? Y ella dice también que todos nacemos con este don y nos ofrece algunas técnicas para despertar ese poder. Gabriela Vélez nos cuenta más. La doctora Jaron Forrest tiene título en medicina, pero se considera una sanadora multidimensional. Usa técnicas de hipnosis, terapias de vidas pasadas, regímenes de nutrición y hasta sanación con las manos, por lo que se ha ganado el título de la Dama de los Milagros. ¿Cómo lo hace? Me conecto con la fuerza divina, Dios, o como quieras llamarle. Luego me conecto con la fuerza divina interna de cada persona. Sus seguidoras reportan haber visto personas curarse de males físicos o como el caso de Ana Martínez. Yo quedé como wow. Sentir en carne propia sanaciones emocionales. Mi esposo sufría de alcoholismo por 26 años y él hacía como 3 semanas había fallecido. Entonces yo estaba en momentos que yo me quería morir. Ana se sometió a la técnica de imposición de manos, muy similar a esta sesión. Imposición de manos, colocar la mano en la parte de la frente y el otro en la parte occipital y se sienta y no tienes que hacer nada más. Estaba como, ¿cómo se diría? Como en un trance. Hay personas que tienen cierta facilidad como un canal para sanar algo o para ayudar. Todo el mundo se toca por naturaleza. Si tienes un resfrío, si tienes un dolor de cabeza, si te duele el estómago. Intuitivamente estás haciendo sanación con las manos. A Natalia Chacón se le apareció una marca en el cuello que la doctora Sharon llamó marca de desgracia. La primera vez que lo hago, o lo que sentí al principio que me costaba tragar. Yo nací con doble vuelta de cordón al cuello y estuve muerta por unos minutos. No sé cómo lo sabe. Para hacer imposición de manos, es bueno tener en cuenta algunos detalles. Puedes soplar el aliento de Dios en tus manos. Luego sosténlas muy cerca, así. Y relájalas, apártalas solo un poco y vuelve a juntarlas nuevamente. Cuando haces eso y dices una plegaria y usas tus manos para escanear el cuerpo que tiene el problema, podrás sentir la diferencia. Si hay un bloqueo, podrás sentirlo. Y cuanto más confíes, más milagros sucederán. Gabriela Vélez, Telemundo. Muchas gracias. Gracias a Gaby. Y es el conocido The Healing Power of Touch, que es el poder de la sanación que tiene cuando nosotros nos tocamos, simplemente con la intención y listo. Muy interesante. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Ven!